Señor, abre mis labios. Dichosos los que viven en tu casa, I'm
La
tierra toda. Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el hombre con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quienes no practicó la justicia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Para el iluminar a los que viven en tinieblas.
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, ah Señor, que te glorifiquemos. Ah Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana, haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, a la misa capitular. Pedimos por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones, por todos los bienhechores vivos y difuntos, por todos los que han sufrido por el terremoto, por los huracanes. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de sus ciudadanos se consoliden la concordia y la justicia, y así sea posible construir con paz un progreso perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso, precisamente, me empeño y lucho con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la Odisea y por los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes, para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios. Salvación y nuestra gloria.
escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, o sea, a los cristianos de la ciudad de Colosas, que se encontraba en la parte sur de la actual Turquía, suroeste de la actual Turquía, una ciudad que después fue destruida por un terremoto hacia el año 70 de nuestra era. Y en esta carta, en el texto que hemos escuchado, San Pablo habla de que con sus sufrimientos completa lo que falta, la pasión de Cristo en él por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Hay que decir que en la cabeza de ese cuerpo místico, o sea, Cristo Jesús, ya la pasión está totalmente completada. No le falta absolutamente nada por sufrir. Sin embargo, en los miembros de ese cuerpo místico que es la Iglesia, el Señor nos invita
asociarnos a la pasión de Jesucristo, ofrecerle nuestros sufrimientos, nuestros trabajos, todo lo que vamos luchando en esta vida, el dolor que a veces tenemos que experimentar, para también resucitar con Él, o sea, asociarnos a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero este texto también algunos lo han interpretado como todo lo que significa el apostolado, que a veces tiene sus dificultades, sus problemas, sus exigencias, sacrificios. Entonces, al igual que Pablo, tuvo que sufrir mucho, predicar la palabra de Dios en diversas ocasiones, tuvo rechazo, burla, prisión, incluso llegó al martirio. Es así también los que realizan un apostolado, al tener esas dificultades, esos problemas, pueden asociarse a Jesús. Y esto es fuente de vida sobrenatural, de vida eterna para cada uno de nosotros. Luego, otra cosa significativa de este texto es que habla de un designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Y es toda la salvación que Él nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Con Jesús, Dios nos ha revelado todo lo que necesitábamos saber en orden a nuestra salvación. No ha dejado de comunicarnos nada. Y pues así como Jesús vino a comunicar este mensaje de salvación, esta buena nueva que se identifica con Él, también nosotros estamos llamados a comunicar esa buena noticia. El cristianismo no es una sociedad secreta. En las sociedades secretas se busca que se guarde secreto y que los demás no se enteren de lo que se hace en esa sociedad. Por el contrario, la Iglesia existe en orden a comunicar esa buena noticia. Y esto es muy importante. Si nosotros somos bautizados, si somos parte de la Iglesia, estamos llamados a eso. Hay que tratar a lo largo de nuestra vida de estar siempre haciendo algún apostolado, algún trabajo para comunicar este mensaje de salvación. Y por último, en esta carta, San Pablo invita a esa comunidad a que se animen. ¿Para qué? Para que, unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Jesucristo. O sea, nos habla aquí de dos cosas fundamentales en las comunidades cristianas: animarse a vivir ese amor mutuo, porque ese amor es lo que nos acerca a Dios. Cuando no amamos, estamos lejos de Dios. Cuando amamos, estamos cerca de Dios. Pero también nos invita a ir creciendo en ese conocimiento de la fe. No quedarnos con lo que aprendimos cuando éramos chicos en el catecismo, sino siempre ir profundizando en ese conocimiento
de la revelación de Jesucristo, y es algo que nos llena plenamente, que nos da una alegría profunda, que nos ayuda a entender el sentido de nuestra vida. Vemos en el Evangelio cómo los fariseos vigilaban a Jesús para verificar sus sospechas. Ellos creían que Jesús violaba sistemáticamente el sábado y deshonraba el honor de Dios. Ellos, que se habían asignado la tarea de defender el honor divino, consideraban que era necesario poner a Jesús en evidencia y entablar un proceso en su contra. Jesús, que era un gran conocedor del corazón humano, les dirige un par de preguntas que los harán enmudecer. Jesús les pregunta si en el día sábado es lícito hacer el bien y salvar vidas, o si ese día está encaminado a hacer el mal y matar. La respuesta era por demás obvia, y aplicando aquello de que el que calla otorga, Jesús se pone a curar al hombre del brazo atrofiado. Y además, antes de hacerlo, Jesús ve a todos los asistentes como para indicar pues, que no estaba de acuerdo con esa mentalidad de los fariseos. Pero sobre todo Jesús nos está indicando la importancia del ser humano, sobre todo ayudar al que sufre, al enfermo. Toda la ley debe de estar siempre en orden a favorecer al ser humano. Lo malo es cuando hay leyes que algunos hacen y que favorecen solo a ciertos grupos y perjudican a la población. Eso es muy grave. Toda la ley humana siempre debe de ir orientada a favorecer a la comunidad y al individuo. Ahora bien, Jesús nos muestra su misericordia para con los enfermos, y también la Santísima Virgen de Guadalupe lo hizo aquí en el Tepeyac con Juan Bernardino, el tío de Juan Diego. Y además le resuelve el problema porque lo cura. No solamente siente compasión y misericordia por Juan Bernardino, sino que efectivamente le da la salud. Dios, por intercesión de la Santísima Virgen. Y a lo largo de la historia, pues hay muchos testimonios de cómo María Santísima de Guadalupe ha contribuido a esa salud de los enfermos. Hay un escrito que se llama Nican Motecpana, escrito por Fernando de Alba Slisochit, principios del siglo XVII, y que habla de todos los milagros que hasta ese momento había realizado la Santísima Virgen por las personas enfermas o por aquellos que habían tenido un accidente o por las cosas que, los peligros que por intercesión de la Virgen ellos habían sido librados. También nosotros estamos llamados a tener una actitud de amor hacia los que sufren, a los enfermos, hacer todo lo que esté de nuestra parte para poder ayudarlos a resolver sus problemas. Y todos los que verdaderamente prestan un servicio a los enfermos, los familiares de ellos, las enfermeras, los médicos,
los que pues visitan a estas personas que están solas en el sufrimiento, realizan algo que es bendecido plenamente por Dios y algo que nos ayuda en ese camino a la santificación. Cuando tengamos esa oportunidad de ayudar a estos hermanos, no desaprovechemos esa ocasión. La Santísima Virgen, con su intercesión, nos ayude a todos nosotros a vivir esa misericordia con el que sufre. Hagamos, hermanos, hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Y después de cada petición, vamos a decir: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu, para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu, para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu, para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu, para que el Señor proteja a nuestras familias. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu, para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu, por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Oremos por los que están sufriendo, por los terremotos, por los huracanes, para que reciban la ayuda oportuna y puedan rehacer su vida. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado. Por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio: de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Norberto Rivera, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, especialmente todos nuestros hermanos que han muerto en estas circunstancias de la naturaleza, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, con el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, tu Señor,
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendigo primero a los niños pequeños, después los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Señor, a estos niños que son el fruto del amor de sus padres, que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos de devoción cristiana, para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les recuerdo que mañana, día 12, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Los esperamos con su velita, su rosario, por supuesto, y su paraguas, por si acaso, mañana a las 7 en la explanada del Bautisterio. Inviten a sus familiares y amigos. Vamos a pedir muy especialmente por todos los damnificados. Que Dios los bendiga mucho. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.